¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Estamos a mitad de semana y por supuesto le tenemos información de la más relevante generada durante las últimas horas y como en cada emisión damos paso con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal. Dentro de la primera nota de interés general, condonará Coordinación General de Ecología multas por verificación extemporánea precisamente allá en Tlaxcala. Con la finalidad de fortalecer el cuidado del medio ambiente y apoyar la economía de los tlaxcaltecas, la Coordinación General de Ecología lanza una campaña de condonación de multas por verificación extemporánea, y con ello se regularice su trámite. Así lo informó Efraín Flores Hernández, titular de la dependencia. Es otro tipo de campaña. Lo que nosotros estamos haciendo es que a través de los centros de verificación, este mes vamos a iniciar con trabajos de difusión en donde los mismos concesionarios como responsables de incrementar la participación ciudadana, se van a dedicar a invitar a los ciudadanos a regularizarse. Y nosotros vamos a hacer algunas excepciones a las multas, pero siempre tendrán que reportar algún ingreso al Estado. Indicó que en este semestre ha incrementado la verificación de vehículos, ya que a finales del mes de octubre concluirán con la entrega de 8.000 hologramas cero y doble cero. Hemos recibido una muy buena respuesta en el holograma cero y doble cero. Lo que teníamos de hologramas está por agotarse y hemos pedido a la Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestal. Vamos a solicitar 6.000 hologramas más. Son 4.000 doble cero y, perdón, 4.000 cero y 2.000 doble cero, para terminar el mes de noviembre y diciembre y no tengamos ningún problema por falta de hologramas. Por otra parte, artistas subastan obras en favor de damnificados tlaxcaltecas. Facultad de Artes Visuales de la UNAM se sumaron a la iniciativa de Ayudarte en Tlaxcala, una subasta formal realizada el pasado 6 de octubre en el Museo de Arte de Tlaxcala con la finalidad de recaudar fondos para donarlos a las personas damnificadas a raíz de los daños ocasionados por los sismos pasados, comentó Abel Benítez, artista plástico. La respuesta o la participación por parte de los artistas me parece muy buena. Pensamos que esto se tiene que seguir haciendo ya de manera constante porque esto va para largo. Mediáticamente como que se apaga un poco esto de estar donando y tenemos que entender que esto se va a necesitar durante mucho tiempo. Entonces este es como un primer inicio, un primer esfuerzo. Se ofertaron obras desde 50 hasta 15 mil pesos, con la participación de 35 artistas con cerca de 80 piezas. La subasta quedará abierta a través de un catálogo digital donde se puedan adquirir las piezas, señaló Abel Benítez. Autoridades de Nativitas realizan entrega de uniformes escolares en diversas escuelas. El Ayuntamiento de Nativitas, encabezado por el alcalde Óscar Murias Juárez, hizo entrega en días pasados de uniformes escolares en diversas escuelas, comenzando en la cabecera municipal, así como en las distintas comunidades como San Vicente Xilochotitla, Jesús Tepactepec, La Concordia, Santiago Michac, San Miguel Analco y San Bernabé Capula. Y es que de acuerdo al edil, dicha entrega es gracias a que los habitantes del municipio de Nativitas han contribuido con el pago predial, parte del plan de desarrollo municipal y como una acción en pro de los habitantes, con una inversión superior al millón de pesos, por lo que los exhortó a regularizarse en sus impuestos para generar mayores obras en beneficio de todo el municipio. Y continuando con otra más de las notas relacionadas a aquella zona sur hasta donde llega la señal de este canal, campesino pierde una pierna tras caer a zanja en Tetlaclauca. La mañana del martes en Santa Isabel Tetlaclauca se registró un extraño accidente que involucró a un hombre del campo, el que junto con su carreta cayó a una zanja y a consecuencia de ello perdió una de sus extremidades inferiores, y es que al caer con su peso y parte de la estructura de la carreta que conducía hizo que su pierna izquierda se separara del resto del cuerpo, situación que movilizó a los cuerpos de emergencia
quienes brindaron las primeras atenciones al masculino de alrededor de 50 años de edad, trasladándolo en calidad de delicado al Hospital General del Sur, dependiente de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, de la CESA. Lamentable este hecho, pero bueno, continuando con más de la información, Feria del Empleo ofertará más de 900 vacantes este 12 de octubre en Texmelucan. Este jueves la Feria del Empleo ofertará en San Martín Texmelucan 954 vacantes de 43 empresas de diferentes ramos y servicios para la población en general. De 8 a 14 horas este evento ofrecerá un abanico de opciones de trabajo formal y con prestaciones de ley a fin de brindar oportunidades de desarrollo para las familias poblanas de todas las regiones del estado, en donde los asistentes también podrán encontrar ofertas para impulsar proyectos productivos por parte de la dependencia estatal, la delegación de la Secretaría de Economía y diferentes organizaciones de la sociedad civil dedicadas al impulso del emprendedurismo. El evento se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, sin costo alguno para buscadores de empleo, emprendedores y empresas participantes. En otra más de las notas, dentro de lo que es esta otra región de Texmelucan, aprueban descuentos en el pago del impuesto predial para texmeluquenses. Con la finalidad de contribuir a la economía de las familias de San Martín Texmelucan, el Cabildo aprobó por unanimidad este martes la reducción del cobro del impuesto predial y recargos a todos los contribuyentes que de manera oportuna cumplan con su pago. La propuesta presentada por Tesorería Municipal al Cuerpo de Regidores con el objetivo de coadyuvar a los bolsillos de los texmeluquenses en el último bimestre del presente año y los primeros cuatro meses del año 2018 sería que a partir del 1 de noviembre puedan cubrir su impuesto predial con un descuento de hasta un 30% en su pago y 100% de descuento en sus recargos. Para el mes de diciembre, un 25% y 100% respectivamente, mientras que para el mes de enero 2018, un 20% directo al impuesto y 50% a los recargos. En febrero, 15% y 50%. Y finalmente, durante marzo y abril, un 10% de descuento y un 50% a recargos en su impuesto predial durante ambos meses. Y bueno, pues yéndonos de manera continua en esta ocasión, en este miércoles 11 de octubre, aseguran en Xoxtla unidades y a presuntos huachicoleros con combustible. La tarde del lunes, en la calle Juan Pablo II, esquina con 5 de febrero de San Miguel Xoxtla, los cuerpos policíacos fueron alertados mediante una llamada anónima sobre gente armada, por lo que los uniformados solicitaron apoyo a sus similares de Coronango, con quienes ubicaron un tráiler negro con placas 791ED1 del Estado de México, el cual transportaba 3 contenedores de 1000 litros de capacidad cada uno, abastecidos al 50%, pero además lograron asegurar una camioneta Ford F-350 blanca con placas RX-50-2258 de Oaxaca, con 4 contenedores de 1000 litros cada uno, aunque solo uno se encontraba lleno, por lo que procedieron a la aprehensión de 5 presuntos huachicoleros: Carlos Alberto, de 26 años, Efraín, de 45, Ignacio, de 46, todos de acá, así como Hilario, de 26 años, de San Antonio Tlacamilco, y Dagus, de 22 años, de Tenochtitlan, quienes fueron remitidos ante la Procuraduría General de la República. Pero eso no es todo, porque también ubicaron una bodega de combustible en una junta auxiliar de Coronango. Y es que en seguimiento a las acciones en contra del robo de hidrocarburo, la policía de Coronango recibió una llamada mediante la cual se les indicó que en calle Vicente Guerrero, esquina con Manzanares, en San Antonio, Mihuacán, junta auxiliar de este municipio, se percibía un fuerte olor a combustible, por lo cual alrededor de las 7:30 horas del martes, uniformados llegaron al lugar y notaron que el olor provenía del interior de un predio bardeado. Y tras trepar a la patrulla, corroboraron que en el terreno habían contenedores de 1000 litros y al menos 6 de ellos tenían un líquido, al parecer hidrocarburo, por lo que procedieron a asegurar el inmueble y dar parte a las autoridades federales para realizar las diligencias correspondientes. Y que aunque hasta el momento pues no se han reportado
personas detenidas. Pues ahí está la situación con este tema del robo de combustible. Pasando a otro de los municipios del octavo distrito, unidades móviles de licencias visitarán Juan Cebonilla y 6 municipios más de Puebla, con la finalidad de continuar acercando a los ciudadanos el servicio de expedición de licencias de conducir. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, informó que el programa de unidades móviles recorrerá los municipios de Acatlán, Cuautlancingo, Puebla, San Salvador, Huiscolotla, Juan Cebonilla y Francisco Zetamena, del 10 al 13 de octubre, siendo este jueves 12 de octubre la explanada del municipio de Juan Cebonilla, donde se ubique la unidad en un horario de atención de 9 a 14.30 horas para todos aquellos interesados en sacar su licencia de conducir. Y ya para ir finalizando con la información, autoridades dan inicio a la rehabilitación y embellecimiento de la plaza principal de Huejotzingo. Este martes 10 de octubre, el ayuntamiento de Huejotzingo, que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación y embellecimiento del Zócalo y las calles del primer cuadro de la ciudad, mismo que se prevé concluya a mediados del mes de diciembre del presente año. Agradecer también al gobierno estatal y al gobierno de la República su apoyo en todos los trámites para la realización de esta obra, porque obviamente las obras que hacemos en el municipio se tienen que validar técnicamente ante instituciones normativas, como es el caso de infraestructura, y en el caso específico de nuestro centro histórico, debe llevar recomendaciones y algunas validaciones por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya lo comentaba atinadamente el ingeniero Pedraza, que pues las metas son aproximadamente 20.000 metros cuadrados, casi 20.000 metros cuadrados de pavimentos, una inversión superior a los 49 millones de pesos. Y por último, quiero decirles que en esta obra agradezco la confianza de los ciudadanos, agradezco también la prudencia y el entendimiento de los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, no solamente de los establecidos, también de los que están temporales acá, que son de cada 8 días o algunos son diario, ¿no? Principalmente las artesanías y los productos típicos de aquí de la región de Huejotzingo. ¿Por qué agradezco su confianza, su tolerancia y su prudencia? Porque no es fácil traspasarse 2 meses a una zona por el tema de las ventas. Algunos han preguntado, oye, es que ¿por qué se hace hoy o por qué se hace en este mes? Los recursos viajan de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, autorizados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajan a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal y por último bajan a las arcas del municipio de Huejotzingo. A todas las instituciones, a todos los negocios de acá de la zona centro, gracias también por su apoyo, porque esto le va a dar un giro de 160, 180, 360, los que gusten, los vean, pero le va a dar un giro a la perspectiva de cómo está nuestro centro histórico el día de hoy. Muy bien, pues ahí parte de lo comentado por el presidente municipal con respecto a este inicio de la rehabilitación y embellecimiento de la plaza principal de la ciudad de Huejotzingo, la plaza de armas Fray Juan de Alameda, así como sus calles principales, por lo que le adelanto, toda circulación vehicular dentro de este primer cuadro de la ciudad está completamente detenido, como usted puede ver o pudo ver en las imágenes, que bueno, pues ya prácticamente han comenzado las máquinas a levantar todo el pavimento para bueno, pues rehabilitar o empezar con la rehabilitación de este primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, dentro de lo que es el tránsito peatonal
las banquetas principalmente y específicamente serán las únicas vías en las cuales, pues bueno, la gente pueda circular dentro de lo que es el primer cuadro del municipio de Huejotzingo, porque bueno, pues les recuerdo, ya prácticamente todo está cerrado al paso vehicular dentro de las primeras o el primer cuadro de la ciudad de Huejotzingo. Por lo pronto, y más adelante le estaremos dando a conocer, pues conforme se vayan dando los avances respecto a esta y algunas otras obras dentro de Huejotzingo y por supuesto algunos otros de los municipios del octavo distrito, así como de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Por lo pronto me despido y lo invito a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión el próximo viernes a partir de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión. No olvide seguirnos en redes sociales, nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Esto ha sido todo por esta ocasión. Esto fue Noticias al Día.